La luz del sol se siente, este ritmo caliente. Baila, mi raza está presente. Mueve a toda mi gente, mejorando, progresando cada día. Adelante, no me importa, sea de noche o sea de día. Preguntando, ¿dónde es que está la fiesta? Sin seguir camino, solo busca la respuesta. Bailalo, bailalo, bailalo. El mundo al instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, el mundo al instante. Queridos amigos de América y del mundo, buenos días, saludo desde esta lluviosa ciudad de Nueva York. Hoy es jueves 24 de enero del 2019. Saludo ferviente a todos a lo largo y ancho de los cinco continentes. Saludo David Balcácer en Dominicana. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el mundo. Noticia al instante desde Eco News para todo el planeta. Buenos días, Bolívar. Bien, buenos días. Un saludo ferviente a los compañeros que ya están en línea. Tenemos en línea tempranito en la mañana a Bolívar Almonte, gracias por estar ahí, Bolívar. Tenemos también a Marcia Moscoso, Paula Delgado Martínez y Gisela Sánchez Ovalles, gracias, buenos días. Carmen Martínez, buenos días. Bolívar Almonte dice: buenos días, maestros. ¿Cómo sigue la situación en el hermano país de Venezuela? Jenny García, buenos días. Hugo Mejía, buenos días, Hugo. Teresa López, gracias por estar ahí acompañándonos. Buenos días. Buenos días al hermano Juan Pujols. Buenos días a Chiqui de Los Ángeles, Ureña. Buenos días, Teresa Milenia Altagracia Ruiz. Gracias. Muy buenos días. Un día lluvioso, pero necesario para limpiar el ambiente. Bendiciones y esperando las cosas mejoren un poco en el mundo. Recuérdense de compartir, como dice Juan Pujols. Jackie Luna, gracias. Elizabeth Polanco, gracias. Buenos días a todos. Bien, los titulares de este día establecen que las autoridades decomisan 118 kilos de explosivo en el sureste de Colombia. El desgarrador caso de un enfermero que violó y embarazó a una mujer en vida vegetal. El Fondo Monetario Internacional, Venezuela encara muchos desafíos y esperamos que puedan resolverlos. Irán y Turquía apoyan a Venezuela contra injerencia de Estados Unidos y proclamación de Guaidó. Nicaragua y Uruguay respaldan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Rusia criticó injerencia extranjera en asuntos internos de Venezuela. China ratifica su apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Unión Europea rechazó autoproclamación de Juan Guaidó y se reúnen para estudiar la situación de Venezuela. Senador del Paraguay afirmó que Maduro es el legítimo presidente de Venezuela. Cuba rechaza intento golpista en Venezuela y afirma su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, estos son periódicos de Venezuela que dan esos titulares. De este lado, piden a la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para Juan Guaidó ante temor sufra daños. Venezuela, ministro de Defensa, dice que militares no aceptarán a Guaidó. Estrellas Orientales ganan corona de béisbol en la República Dominicana. Son los principales titulares dominicanos. República Dominicana ratificará en la OEA postura de no reconocer legitimidad de Maduro. Donald Trump reconoce a Guaidó como presidente interino. Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas con los Estados Unidos.
Rondón propone acuerdo para resolver el caso de los sobornos de Odebrecht en Dominicana. En Suiza, Bolsonaro se declara enemigo de la izquierda en Latinoamérica. Llegan al AILA, Aeropuerto Internacional de las Américas, en Dominicana, 64 ex-dominicanos, ex-reos dominicanos, deportados desde los Estados Unidos. El paquetito de Danilo. Gracias por estar ahí, Elizabeth Polanco. Gracias por estar ahí, Jackie Luna, Maricefa Reyes, Juana Tejada. Un abrazo a todos. Saludos. David, ¿arrancamos con los audios o prefiere hablar un poco sobre la situación de Venezuela? De personas de origen venezolano, exiliados económicos y políticos, se presentaron a la embajada de ese hermano país y allí manifestaron su repudio al actual gobierno de Nicolás Maduro. Hubo un cierto conato de violencia entre manifestantes pro Maduro y anti Maduro. Él tuvo que intervenir la Policía Nacional para evitar que esos enfrentamientos causaran algún tipo de daño de carácter personal o a las instalaciones de la embajada venezolana en la capital dominicana. El gobierno dominicano, por otra parte, a través de su vocero encargado de prensa del Palacio Nacional, dijo que la República Dominicana dará a conocer su posición en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que creo que se reúne en las próximas horas para dar a conocer la posición ya como colectivo de las Américas al caso de Venezuela. Las pretensiones parece del gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, y es de reconocer al nuevo presidente interino que se ha proclamado en Venezuela. La crisis se comienza a reflejar ya en Santo Domingo de lo que está ocurriendo en Sudamérica y se muestra cierto nerviosismo en algunos sectores del mismo gobierno dominicano que tenían ciertos compromisos de carácter político con Maduro. Se sienten como presionados por parte de la postura asumida por el presidente de los Estados Unidos y otras naciones aliadas a la República Dominicana. Eso es lo que está pasando. También, por otro lado, el caso Odebrecht está en la palestra pública de nuevo. Eso parece que tú vas a dar algunos detalles sobre la posición de Rondón al respecto. En otro orden de idea, siguen los aprestos reeleccionistas por parte del gobierno dominicano que encabeza Danilo Medina, con mira a las elecciones venideras del próximo año. Los oficialistas, principalmente los oficialistas que están en el Palacio Nacional, pretenden de nuevo llevar al presidente actual a la candidatura por el PLD en las elecciones venideras. Eso es lo que tenemos en síntesis. ¿Qué se dice sobre República Dominicana? ¿Qué se dice de la reunión de Claudio Camaño Hijo con Ramfis Trujillo? ¿Cuál es cuál es el sentir allá? Lo que pasa es que el señor Trujillo viene estableciendo un sinnúmero de contacto con figuras que tienen cierto renombre en la República Dominicana. El hijo de Claudio Camaño es un joven que tiene presencia en diversos sectores de la comunidad
el Nacional, por su verbo encendido, por sus ideales y por un criterio que tiene de lucha permanente en contra de la corrupción, en contra de la injerencia extranjera, en de la haitianización de la República Dominicana. Entonces esto ha impactado porque también el hijo de Claudio Camaño ha manifestado que quiere ir a las elecciones próximas como candidato a diputado. Y parece que el señor Trujillo se reunió con él con el objetivo de que le aceptara una candidatura por el Partido de la Esperanza Nacional o del Partido Institucional Democrático, que son las organizaciones que posiblemente postulen a Ramfis Trujillo, hijo, a la presidencia. Eso es lo que hay. Aquí en algunos sectores de ciertos niveles dominicanistas, en algunos sectores, pero se está rodando la idea de que Ramfis Trujillo podría ser un candidato a diputado en ultramar y que detrás de esa búsqueda estaría el hijo de Peña Gómez, José Francisco Peña Guaba. Estarían negociando eso y probablemente gente del Partido Reformista también, en la persona de Quique Antún y que eso llevaría también la posibilidad de que el empresario neoyorquino Mocano o Mocano neoyorquino Carlos Gómez también esté debajo de esa tesitura, tratando que el Partido Reformista, si no lo lleva aquí como candidato a diputado por uno de esos círculos que se han creado en ultramar, lo lleven como diputado por la provincia Espaillat. Y esa es una primicia que te doy. De hecho, mañana yo voy a sostener una reunión con una serie de figuras que me han invitado periodísticamente. Y uno de los temas probablemente que se trate sea ese. Eso está todavía muy, muy, muy cerrado. Sí, dime. Sí, esa es una posibilidad. Hay conjeturas con relación a eso, pero también hay conjeturas, se dice, por algunos corretillos de aquí en Dominicana, de que Ramfis Trujillo hijo podría ser una reserva que lo mantengan un poco entre lo cerca y lo lejano ante cualquier desenlace que pueda presentarse en la República Dominicana a partir de la correlación de fuerza y de los grandes acontecimientos a lo interno y externo que se den en el país. Tú sabes que la situación aquí en este país, hay dos temas que son fundamentales y en los cuales se apoyan los opositores al partido gobernante, que es el PLD. Los dos temas que hay es el problema de la impunidad, de la corrupción, del narcotráfico y del descrédito generalizado en el gobierno central. Y el otro tema es la haitianización o la invasión haitiana sin haberle dado una respuesta satisfactoria a favor del pueblo. Entonces esos dos temas políticos y sociales crean una perspectiva de cualquier desenlace y de cualquier desenvolvimiento que podría darse. Y entonces ahí tendrían a un Ramfis Trujillo hijo como una especie de fórmula. Eso es también de lo que se rumora, se analiza. Y usted sabe cómo es la vorágine aquí en la República Dominicana desde el punto de vista político. Bueno, vamos a una promo para que retomemos entonces el caso Venezuela. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Seguimos ahora en Venezuela, vamos a escuchar un primer reporte corto de cuál es la posición de la disidencia cubana y de la crisis que sacude a Venezuela. Vamos primero con los disidentes cubanos.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder, está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas. Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador. Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos. En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García. Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir: aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla. Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias. Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar. Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Esa es la posición de la disidencia cubana. Rusia defiende legitimidad del gobierno de Maduro y acusa a Estados Unidos de intento de golpe. Los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia e Irán defendieron este jueves la legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusaron a Estados Unidos de intentar desbancar a su gobierno. El juramento del opositor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su inmediato reconocimiento por Estados Unidos y otros países busca acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles y continuar la escalada del conflicto, declaró Exteriores. Según Moscú, la creación premeditada en Venezuela de una dualidad de poder, es decir, la formación de un centro alternativo de toma de decisiones, lleva directamente al caos, a la destrucción de la base del Estado venezolano. Exteriores subrayó que en las acciones descaradas de Washington, Rusia ve una nueva demostración de desprecio total de las normas y principios del derecho internacional y un intento de arrogarse el papel de juez de los destinos de otros pueblos. Eso es lo que dice Moscú. Mientras Moscú dice eso, América Latina sigue sumándose en favor de Guaidó. Aquí, en cambio, Marco Rubio le recuerda a Maduro: ha hecho un terrible enemigo. Su nombre, Donald Trump. A través de su cuenta en Twitter, Marco Rubio le aseguró a Maduro que enfrentarse al presidente de Estados Unidos ha sido una terrible decisión. La advertencia de Rubio se debe a que Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos y le diera un plazo de 72 horas para retirar a sus diplomáticos del país, una decisión que no será acatada por Trump al no considerarlo como presidente de Venezuela. Otra información referente a eso es la que establece que ayer, y eso no lo ha reportado ningún medio, pero en anoche María Corina Machado, en su página de Twitter, antes de que Venezuela cerrara la señal para las redes, María Corina señalaba que habían ayer, le estoy hablando de las 6 de la tarde, 7 de la noche, habían, según ella, 17 muertos. Hoy los medios de Venezuela están estáticos con las mismas noticias de ayer. Permanece el control del internet. Y la noticia que daba María Corina, exactamente la dio a las 9:26 de la noche.
Dice María Corina, asegura que 17 venezolanos fueron asesinados en protestas este 23 de enero. La dirigente nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que al menos 17 venezolanos fueron asesinados este miércoles 23 de enero en protestas en rechazo a Nicolás Maduro. Machado denunció que existe una violencia desatada producto de la represión del Estado que generó 17 muertos, decenas de heridos y 70 detenidos. Así actúa el régimen criminal en su colapso, explicó la dirigente político en su mensaje. La también exdiputada envió un mensaje de solidaridad y oraciones a las familias de las víctimas, muchas de las cuales aún no han sido plenamente identificadas. ¿Habrá justicia?, declaró. Eso es lo que se sabe hasta ayer. Vamos a hacer otro corte con Venezuela sobre la crisis para entonces entrar con David y profundizar en este tema. Durante las últimas horas, la capital venezolana ha sido el epicentro de más de 30 protestas ciudadanas registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en contra del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En ese escenario, desde el Palacio Federal Legislativo, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América, ratificó la convocatoria a miles de ciudadanos a marchar este próximo 23 de enero en contra de lo que catalogan como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra. Bien, esas son parte de las notas. Ahora vamos a analizar el contexto. Realmente le duele a las potencias el pueblo de Venezuela. Realmente se está pensando que la guerra en Venezuela inició hace ya un tiempo por el estómago. Realmente se está pensando en salir de este berenjenal donde han metido a este pueblo, que de haber sido un pueblo rico es ahora el hermano más cercano que tiene Haití en materia de hambre. Realmente Rusia, China, Estados Unidos, Irán y otros países están interesados en resolver plenamente el problema venezolano. Realmente hay un interés de que se resuelva el problema a lo interno en un país que carece de líderes, en un país que ayer se divide no en dos, se divide como en 27 pedazos para crear un archipiélago político. Bien, se autoproclama presidente Guaidó sin ejército, pero recibe el apoyo de países aliados a los Estados Unidos y de los propios Estados Unidos. Pero también recibe apoyo de una serie de paisitos oportunistas como la República Dominicana, y recibe un apoyo intermedio entre Uruguay y Paraguay, y se le va a México, aunque ya se sabía de mano que el presidente AMLO de México tiene una línea más izquierdista que democrática, porque el viejo se quedó en los años 70, en los años 65, por allá, y ha apelado a un precepto de la Constitución mexicana de no injerencia, pero siempre favoreciendo el lado izquierdoso que trae desde antes de ser presidente de los Estados Unidos de México. A esto hay que sumarle las posiciones que han mantenido una serie de figuras internacionales, pero no podemos decir lo mismo de figuras opositoras dentro de Venezuela, algunas detenidas, otras presos domiciliarios sin derecho a palabra, como es el caso de Leopoldo López. Pero nos encontramos con dos figuras que han brillado por su ausencia en esta batalla. El caso de Lilian Tintori,
y el caso de Radosky, que fue un candidato a la presidencia enfrentando a Hugo Chávez. Pero a eso también hay que sumarle una desinformación mediática desde adentro y desde afuera. Por ejemplo, la principal foto que se publica ayer en los medios afines al gobierno de Nicolás Maduro, la principal foto que se publica es del cierre de una de las campañas de Hugo Chávez, acreditada a la agencia EFE. Y esa foto la mandaron desde el gobierno al mundo para demostrar la cantidad de personas que supuestamente fue a la contramarcha que había hecho la oposición. Mientras líderes venezolanos de oposición mantienen silencio, el caso de Alú, de Radosky, el caso de Lilian Tintori, incluso de otros que están en el exilio, todos caen, los grandes, como aves de rapiña, buscando el poder en minerales, en territorio geográfico, en todo lo que establezca un poder para sacar plata. Y a esto hay que agregarle la postura en la mañana de hoy del Fondo Monetario Internacional, que le pone el punto a la I en el aspecto de la economía. Ahora con dos gobiernos, con un ejército dividido y corrompido por Chávez, que hizo de la cúpula militar, con Padrino López a la cabeza, una ratonera, y logra en el tiempo que estos militares, con Padrino López a la cabeza, se le olvide su compromiso patrio y su compromiso institucional para convertirse en militares políticos y en cierta medida verdugos de su propio pueblo. ¿Hacia dónde va a parar el pueblo de Venezuela? Porque esos generales tienen el control prácticamente de todo. Controlan la gasolina, controlan el petróleo, controlan las cajas de alimento que llegan, controlan la economía, controlan el transporte, controlan el gobierno. El mismo caso se da con Diosdado Cabello, que a fin de cuentas parece que es el objetivo final. No sé, David, ¿cuál es tu parecer con relación a todo esto? Bolívar, recuérdate, al emerger Chávez como líder indiscutible de una nueva fuerza política militar en el hermano país de Venezuela, con él surge un nuevo criterio de carácter ideológico en toda América, que se llama el nuevo socialismo siglo XXI. Y él, en base a esa plataforma ya política y ya con el poder en la mano y apoyado por el sector más importante de la seguridad de su territorio, que son los militares, da paso a un coqueteo con los cubanos, y los cubanos a su vez le dan la logística correspondiente en base al desarrollo de una estrategia a mediano y a largo plazo. De ahí entonces viene y se consolida una amistad comercial, política e ideológica con el partido de Lula, que es el Partido de los Trabajadores de tendencia marxista, claro, socialista. Y esto a su vez crea un instrumento multinacional llamado Odebrecht, y ese carácter expansionista e imperialista de los brasileños con el apoyo de los cubanos y de los venezolanos influyen desde el punto de vista político y de captación hacia el Uruguay,
Argentina, Chile, el Ecuador, también Nicaragua, y consolidan el criterio también político, ideológico en El Salvador. También la República Dominicana se envolvió dentro de ese coqueteo. Fue la zapata para la corruptela, ¿cierto? De esa nueva política ya implementada por los venezolanos, con el sustento, vuelvo y te reitero, de los brasileños y de los cubanos. Entonces, eso afectó grandemente la economía y el criterio mercantil de la economía norteamericana, que son los reyes y son los jefes en el manejo de la geopolítica en la región, donde se vieron afectados sus intereses comerciales, sus intereses del libre comercio, sus intereses de la oferta y de la demanda, porque el Brasil se colocó como el principal gestor comercial en todas las Américas. Y para eso empleó a Odebrecht, que no solamente se metió en asuntos de carácter de construcciones inmobiliarias, de carreteras y de asuntos viales, sino también en la propia economía, corrompiendo sin estos gobiernos coqueteadores con el régimen de Chávez. Eso es lo que crea esta diablura y lo que crea esta situación, que es un problema de carácter económico, es un problema de carácter ideológico y un problema de carácter político que se da en América Latina. Al caer ahora el Brasil y caer las pretensiones expansionistas del Partido de los Trabajadores brasileños, al caer en Chile y a zafársele a Argentina y también írsele de su manga el Ecuador, la situación comienza a cambiar en Venezuela y comienza a cambiar en América del Sur y en América Central. Oye, muchos de los que ayer vivían coqueteándose con el chavismo, hoy madurismo, hoy están en una actitud tibia, media tinta, asustado por lo que ha de venir, como es el caso dominicano, que se ve ya apresurado ahí a firmar a favor del presidente interino que hay en Venezuela, porque no fueron consistentes en sus posiciones. En síntesis, la problemática venezolana es el resultado de haber afectado los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y la influencia de los Estados Unidos en el orden comercial, en el orden económico, en el orden político y en vital. Porque a través de ese chavismo y a través de ese madurismo y a través de los cubanos y de los brasileños, hoy tenemos aquí una presencia masiva en todos los órdenes, sea este político, sea este económico, sea este militar, de China Popular y de Rusia. Cosa esta que antes del chavismo y del madurismo no existía. Eso es todo, Bolívar. Lo grande de eso es que este lío de Venezuela es la noticia del planeta. Observe solamente esto, el periódico El País, las tapas de los periódicos. El periódico El País, titular: el líder opositor venezolano se declara presidente interino apoyado por Trump. Periódico El Mundo: Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El Mercurio: Venezuela, líder de la Asamblea Nacional, se proclama presidente y lo reconoce Estados Unidos y el Grupo de Lima. El Comercio: jaque a la dictadura. Folha de Sao Paulo: para Brasil y Estados Unidos, Guaidó es el presidente de Venezuela. O Globo: con el apoyo de Brasil y Estados Unidos, Guaidó se declara presidente. The New York Times: Guaidó, presidente, Trump lo apoya. The Guardian: cambio en el régimen de Venezuela. Y Diet World: crisis en Venezuela. Esos son los principales periódicos del mundo en materia de noticias. Sin embargo,
El análisis que hace el periódico El País dice: jaque a la dictadura, la esperanza de Venezuela. Venezuela, Juan Guaidó desafía a Maduro y ahora el país tiene dos presidentes. Debe cesar la agresión contra Venezuela. La juramentación del dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y la catarata de reconocimientos de países del continente americano no pasaron desapercibidas en la prensa global. Diarios de todo el mundo destacaron la noticia y publicaron fotos del jefe del parlamento o de las masivas protestas de ayer en Caracas y otras ciudades venezolanas en contra de Nicolás Maduro. Die Welt de Alemania, diario de noticias de Portugal, Die Guardian del Reino Unido, Dos Masajero y la República de Italia y El País y el Mundo de España, por mencionar algunos, publicaron notas sobre Venezuela en sus tapas. Lo mismo hicieron medios de América Latina y de América del Norte, como El Comercio del Perú, Folha y O Globo de Brasil, El Universal de México, The New York Times y The Wall Street Journal de Estados Unidos. Granma, el periódico cubano que es órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destinó su título principal. Destinó su título principal a una declaración del gobierno de la isla que condena y rechaza enérgicamente el intento de imponer a través de un golpe de Estado un gobierno títere al servicio de los Estados Unidos en Venezuela. Ayer, en una jornada de máxima tensión en Venezuela, el líder de la Asamblea Nacional juró ante una multitud como presidente encargado. En cuestión de horas, fue reconocido por la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros 5 países de América Latina, dice el editorialista del periódico El País. Y luego señala: la juramentación de Guaidó y las masivas protestas en las calles en contra de Maduro abren un capítulo incierto en la larga crisis venezolana. Es un desafío inédito el presidente encargado contra Maduro. El respaldo popular y la presión internacional contra el apoyo de la cúpula militar, de las fuerzas represivas y de inteligencia, y de los aliados Bolivia, Cuba, Rusia, Turquía y China, finaliza diciendo el editorialista de el periódico El País. ¿Algo que opinar, David, al respecto? No, está bien, está muy bien. Bien, como David no tiene nada que opinar, vamos a cerrar el caso de Venezuela haciendo, vamos a ver si lo encontramos aquí, haciendo entonces ya un análisis completo, pero ya en el plan internacional. En Venezuela, oposición y oficialismo vuelven a verse ocasiones en la calle. Se trata del primer gran pulso callejero tras las manifestaciones que dejaron más de 120 muertos entre abril y julio de 2017. La oposición llama a marchar contra lo que califican de usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Para Michelle, joven de 24 años, esta podría ser la última oportunidad de sacar a Maduro del poder. Ya es el momento. Y yo pienso, o sea, si no es ahora, no es nunca, porque ya el gobierno se montaría por 6 años más. Y ya cómo vamos, o sea, yo no me imagino en 6 años más en este país. Entonces ya yo diría que este es el último intento que haría, a ver qué pasa. Y si no, yo simplemente prefiero como irme. Testimonio recogido por Benjamin de Lille. Por su parte, el oficialismo llama también a manifestarse. Maduro pide una máxima movilización para defender a la patria tras la breve sublevación de una 20 de militares que desconocieron al presidente venezolano. Corresponsal en Caracas, Víctor Amaya. Máxima expectación causa este 23 de enero en Venezuela, una jornada de protesta nacional convocada por la oposición para desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. En todas las ciudades del país se han definido puntos para las protestas y en Caracas serán 9 rutas para que las personas marchen hasta una plaza en el este de la capital y allí respalden al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como la persona que debería ocupar la primera magistratura como encargado.
pues el Parlamento considera que Maduro no fue reelecto y por tanto usurpa el cargo. Un día que amanece con indignación luego de una noche larga de protestas en al menos 60 barrios de Caracas, con un saldo confirmado a la medianoche de una persona muerta y varios heridos, producto presuntamente de la represión a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. El gobierno acusa a la oposición de planes violentos y convocó a sus simpatizantes también a marchar en Caracas en defensa de la revolución. Entre tanto, gremios, universidades, sindicatos y otros sectores han llamado a participar en las protestas opositoras, mientras que la Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido a los militares no reprimir al pueblo, al tiempo que dio libertad a sus sacerdotes para participar de los reclamos. Desde Caracas, Víctor Amaya. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Emitimos desde Nueva York. Estamos en el mundo al instante, minuto a minuto, siguiendo la noticia para que no le cuenten. Periodismo para gente ocupada. Tengo en línea a Jay Bautista. Saludos, Gabriela Estrella. Gracias por estar ahí, Gabriela. Freddy Pérez, hermano Freddy, gracias por acompañarnos. Soraya Almanzar, saludos. Bolívar David, buenos días. Paula Delgado Martínez, eso es lo que muchos mexicanos no entendieron. Y a todos nos llevaron en las patas. Dios se apiada de nosotros, dice Paula Delgado Martínez. Arturo Alonso, gracias, buenos días. El Macho Pereira y Wanda Ferreira, gracias por estar ahí acompañándonos. Alba Álvarez, gracias. Jackie Luna, Chávez es el papá de todas las ratitas. Maricefa Reyes dice, todo lo que está pasando en Venezuela son los frutos de la semilla que sembró Chávez. El papá de Chávez fue Fidel Castro, dice ella. Máximo Padilla, saludos patriótico y dominicanista a David y a todos los mocanos. Gracias, Máximo. Héctor Ortiz, gracias. ¿Cómo me gustaría que Héctor opinara? ¿Cómo traemos a Héctor aquí? Vamos a ver si Héctor está en la línea, David, para... Sería bueno escuchar la opinión de Héctor. A ver si traemos a Héctor. Déjenme un segundo para ver si puedo localizar a Héctor Ortiz aquí. Ahora que aprovechando que está ahí. Ojalá que no se haya ido a la universidad. Aquí lo tengo. Vamos a ver si entra. A ver si el camarada Héctor está contactando la línea. Héctor, buenos días. No lo ha atrapado. De todas maneras, vamos a ver si atrapamos a Héctor en la llamada. Antes de despedirnos para el caso de Venezuela y que podamos seguir. Parece que no, que él no está en línea. Parece que no está en línea, Héctor. Está llamándolo, pero no entra. Bien, viremos, si Héctor entra, entonces hablamos de Venezuela. Viremos un poquito el radio y entremos al caso de República Dominicana, donde Rondón, el hombre que se encargó de la repartidera de la botija de Odebrecht, propone acuerdo para resolver el caso de los sobornos de Odebrecht. La nota dice, el empresario Ángel Rondón propuso ayer un acuerdo con la Procuraduría General de la República Dominicana para solucionar el caso de los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haberle entregado y que las autoridades de este país, República Dominicana, dicen fueron para repartirlos como sobornos a funcionarios, legisladores y representantes de otros sectores de ese país. Rondón adelantó que dicho acuerdo no debe ser sobre la base de devolver la totalidad de ese dinero, puesto que de ese monto, 79 millones de dólares le fueron pagados por la empresa brasileña por concepto de honorarios por trabajos que él le realizó y no para sobornos. Sostuvo que si el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, estaba interesado en resolver el caso, solo debió incluirlo a él, Rondón, en el expediente y no a los demás, 6 en total. Expresó que el Ministerio Público tendrá que demostrar en el juicio quiénes fueron los sobornados
y por qué no están en el expediente los funcionarios con quienes él alegadamente se reunió para diligenciar la aprobación de las obras construidas por Odebrecht en la República Dominicana. Díaz Rúa dice, sacaron gente del expediente. Por otra parte, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aseguró que en el caso Odebrecht hay gente que admitió recibió dinero y no fue incluida en la acusación presentada por el Ministerio Público. Díaz Rúa, quien fue hasta hace poco secretario de Finanzas del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana, alegó que hay gente que está aquí que recibió dinero y lo sacaron sin dar una explicación y ahora andan por ahí haciendo política. Reanudación de la audiencia. Rondón y Díaz Rúa hablaron en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes antes de que el juez de instrucción de la República Dominicana, Francisco Ortega Polanco, reanudara allí la audiencia preliminar en contra de los 7 imputados por recibir 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber pagado en sobornos en el país entre el 2001 y el 2014. ¿Qué le parece, doctor Balcázar? Eso es una realidad, Bolívar. La Odebrecht ha admitido que sí, que utilizó el tráfico de influencia en la República Dominicana, envolvió dentro de su tráfico a un sinnúmero de personajes, en su mayoría comprometido con el gobierno central en la construcción y en la encomienda que se le hiciera para las inversiones que en materia inmobiliaria se hiciera en Santo Domingo. Ese enriquecimiento ilícito en que se vieron envueltos funcionarios del gobierno dominicano o particulares, tienen que pagar, tienen que ser sentenciados y tienen que cumplir con lo que señala el Código Penal Dominicano o cualquier código que tenga que ver con prevaricación y con ese tipo de fraude y de maniobras diabólicas que ejercen esas multinacionales, como el caso Odebrecht en República Dominicana, o como fue el caso Odebrecht en el Perú, donde hubo consecuencias, o donde fue Odebrecht en el Ecuador y en Colombia, donde hubo consecuencias, como consecuencia, vuelvo y reitero, de la mala práctica, en el sentido del fraude y en el sentido de la maniobra diabólica que se ejerce. Es decir, que el juez está en la obligación de dictar sentencia condenatoria para aquellos sujetos que obtuvieron enriquecimiento ilícito por parte de la Odebrecht. Pero dice Rondón, David, dice Rondón que no hay gente ahí, que falta gente en el expediente, entonces ¿quién van a condenar? La carga más pesada ahí la lleva Andrés Bautista. No, la carga más pesada la lleva el Procurador General de la República, que es quien tiene que demostrarle a la sociedad dominicana quiénes son los reales y efectivos culpables de esta situación. Es el Ministerio Público, es el Procurador General de la República quien tiene que presentar la prueba, porque dice el artículo 1415 del Código Civil Dominicano que todo aquel que alega un hecho en justicia tiene que aportar la prueba. Y ellos han alegado, el Ministerio Público ha alegado que hay culpables, que se hicieron cómplices de las maniobras que ejecutó el Odebrecht en la República Dominicana. Entonces ellos tienen que presentar la prueba de esa culpabilidad. El Ministerio Público. Es una situación difícil, es bien difícil la situación por el simple hecho de que no hay justicia tampoco en el país. No hay justicia, o sea, jueces políticos
que respondan a la línea del partido, con un presidente secuestrado, maniatado y empujado a que se reelija de nuevo en un país estomacal, vuelvo y te repito, la carga más pesada la va a llevar Andrés Bautista, que de hecho, el primer golpe bajo que recibe Andrés lo recibe de Hipólito Mejía, porque el PRM prácticamente ha dejado solo a Andrés Bautista y a Chu, a los dos líderes principales cabeza, y ambos con condiciones presidenciales, por lo menos Andrés, ¿tú entiendes? Lo han dejado fuera. Bolívar, y ahora que tú hablas de Hipólito Mejía, es justo recordarle a todos los que nos están escuchando, principalmente a los dominicanos, que si hoy en día este gobierno de Danilo Medina o los gobiernos del PLD están brindados, es decir, que tienen control absoluto de lo que es el Senado de la República, de lo que es la Cámara de Diputados de la República, de lo que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y la Cámara de Cuentas y todos los poderes que tienen que ver con el desenvolvimiento del Estado Dominicano, se debió al pacto que hiciera el expresidente Hipólito Mejía y este señor que es ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, con el señor expresidente también, Leonel Fernández Reina, brindaron al Estado Dominicano, pero a favor de un solo partido. Por eso es la dictadura del partido en el poder, porque están blindados. Y eso que tú alegas de que no habrá justicia, claro que no habrá justicia para el pueblo dominicano, para que el pueblo haga su justicia en base a de quiénes son los culpables. Porque la mayoría de los culpables de esas maniobras que hizo Odebrecht, maniobras fraudulentas que hizo Odebrecht en la República Dominicana, la mayoría son del gobierno. Pero eso no serán culpables. ¿Por qué? Porque esa justicia está brindada y va a proteger a esos sujetos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, con nosotros en línea, no, lamentablemente no pudimos captar a Héctor, aunque lo veo en la pizarra. Luis Cruz, gracias por estar ahí, Luis, saludos. Juan Tavares, gracias Juan por estar. Alberto Guzmán, cada día somos más los que nos mantenemos informados a través de este medio que es breve, objetivo y veraz. Gracias Alberto por tu opinión. Un abrazo a todos. Seguimos. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Bien, como nos ha tomado tiempo lo de Venezuela y lo de República Dominicana, vamos a pasar revista. ¿Qué nos dice la voz de los Estados Unidos de América? Adelante, Washington. La propuesta del presidente Donald Trump para reabrir el gobierno con algunas disposiciones migratorias que los demócratas consideran insuficientes será sometida a votación en el Senado con perspectivas inciertas. El dirigente del bloque mayoritario, Mitch McConnell, tratará de forzar la aprobación de la medida de 1.300 páginas que incluye 5.700 millones de dólares para financiar el muro que propone el mandatario en la frontera con México. El segundo más alto funcionario del gobierno estadounidense insta a ciudadanos venezolanos a apoyar a dirigente opositor. En un mensaje en video emitido en inglés con subtítulos en español, Pence denunció a Maduro como un dictador sin derecho legítimo al poder que nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y justa. Hola, I'm Mike Pence. Soy Mike Pence. En nombre del presidente Donald Trump y de todo el pueblo estadounidense, permítame expresar el resoluto apoyo de Estados Unidos mientras ustedes, el pueblo de Venezuela, alzan su voz en un llamado a la libertad. Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder. Pablo Beltrán, principal negociador del Ejército de Liberación Nacional, ELN, negó este martes tener conocimiento anticipado del ataque contra la Academia Policial General Santander la semana pasada en Bogotá y exigió que el gobierno del presidente Iván Duque permita el regreso a salvo de los negociadores desde Cuba. Beltrán dijo que su equipo desconocía que el grupo rebelde colombiano planeaba el ataque que dejó 21 muertos el jueves pasado. El Vaticano insistió este martes que no hubo denuncias de abuso sexual formuladas contra el arzobispo argentino Gustavo Sanchetta, cercano al Papa Francisco, cuando renunció en 2017 y fue promovido a un cargo en el Vaticano. El portavoz de la Santa Sede, Alessandro Guillotti, reiteró que las denuncias de presuntos abusos sexuales contra Sanchetta se recibieron hace apenas unos meses.
El canciller ecuatoriano José Valencia dijo este martes que perseguirá severamente los brotes xenófobos contra los venezolanos. La declaración se produjo luego de que el fin de semana iniciara una cacería de esos nacionales en Ibarra, ciudad del norte del país, donde una joven embarazada fue asesinada por un ciudadano venezolano. Al cierre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró este martes 13 años de gobierno, es decir, ha ejercido el cargo por tres periodos y pronunció un discurso breve en medio de la polémica por su habilitación para las elecciones de octubre, en las que buscará un cuarto mandato consecutivo, lo cual ha causado un fuerte rechazo de la oposición y plataformas ciudadanas. En su informe presidencial ante la Asamblea Legislativa, Morales destacó sus logros económicos. Bienvenido a la plataforma el colega Aridio Castillo del show del mediodía Santo Domingo. Gracias, hermano, por estar ahí. Seguimos acá en Estados Unidos. Demandan a Estados Unidos por la situación de niños migrantes. Defensores de los migrantes demandaron al gobierno estadounidense por detener a niños inmigrantes demasiado tiempo y por negarse a entregarlos a sus parientes. Una demanda federal presentada el año pasado en Alexandria, Virginia, fue extendida el pasado viernes para sugerir la inclusión de los casos de más de 10.000 niños. Continuamos ahora y volamos a Ecuador, que exige respeto. Ante la ola de reacciones contra la comunidad de venezolanos en Ecuador, ONGs de derechos humanos exigieron activar medidas de protección, como el Foro Penal Venezolano, que a través de su director, Alfredo Romero, exigió protección del Estado ecuatoriano a los venezolanos que se encuentran en este país. Del comunicado pareciera que lo que ocurrió, que fue el asesinato, la causa es precisamente la migración venezolana. El problema es un problema de atacar esta situación que está ocurriendo en Ecuador, pero en modo alguno puede justificarse la persecución contra venezolanos como resultado de esta situación que está ocurriendo. Mientras tanto, en Ecuador, sus ciudadanos siguen impactados por la brutalidad del feminicidio que desembocó en este ambiente xenófobo. Para el sociólogo Galo Díaz Pérez, la ola de violencia está focalizada en Ibarra, donde ocurrieron los hechos, y no se asentó en la mayoría del país. Fue producto de un mal manejo de parte del presidente, y la población reaccionó asustada e indignada contra los venezolanos en general en la ciudad de Ibarra. Pero en el país hemos reaccionado con madurez y con apertura mental, indicando que eso es un problema aislado que no representa la filosofía de Ecuador con los hermanos venezolanos. La ONU calcula que desde el 2015 2,3 millones de venezolanos huyeron del país. Según Ecuador, 300.000 de ellos se encuentran en su territorio. De momento, 97.000 venezolanos obtuvieron la visa ecuatoriana. Del Ecuador, viramos la brújula, damos un giro gigante y nos vamos a la Cancillería iraní, que protesta por el apresamiento de una periodista en Estados Unidos. Adelante, Irán. En su reunión con Markus Leitner, embajador suizo cuyo país representa los intereses de Estados Unidos en Irán, el portavoz de la Cancillería volvió a denunciar la conducta de las autoridades de Washington respecto al tema. El comportamiento de la Policía Federal y el polémico silencio de las autoridades de Estados Unidos ante este tema son contrarios a los compromisos internacionales del gobierno norteamericano. Además, violan de forma obvia los derechos humanos y de ciudadanía de la señora Hashemi. Tales medidas discriminatorias responsabilizan de manera internacional al gobierno de Estados Unidos, el cual debería responder ante todo ello. Hashemi había viajado a Estados Unidos para visitar a su hermano enfermo y otros parientes cuando fue detenida el pasado 13 de enero. Desde entonces se encuentra en prisión sin cargos. Los parlamentarios iraníes coinciden en que tal medida perjudica la imagen de Estados Unidos. Estados Unidos detuvo a la presentadora de Press TV sin aviso previo o determinar los cargos. Se nota muy bien que fue un acto y presión política para llevar adelante ciertos objetivos. No obstante, no lo conseguirá, ya que tales actos solo perjudican la imagen de Estados Unidos, igual que las medidas de Trump al salir de acuerdos internacionales. Una corte federal en Washington ha confirmado que Hashemi ha sido detenida como testigo material para una investigación no especificada. No obstante, según los parlamentarios, tal acto indica el dualismo de Estados Unidos respecto a los derechos humanos. Perseguiremos este asunto a través de las instancias internacionales como el Consejo de Seguridad y la ONU. Los estadounidenses calificaron de salvaje el asesinato del periodista saudí Khashoggi y reprocharon a Arabia Saudí, pero ellos mismos cometieron un acto similar al detener de manera ilegal a la señora Hashemi y maltratarle.
El ministro de Exteriores de Irán en su cuenta de Twitter dijo que la detención de Marzieh muestra que Estados Unidos sigue violando los derechos de los negros. Por su parte, el presidente del Parlamento, Ali Larijani, enfatizó en que el arresto ilegal de la presentadora de la cadena Press TV muestra que Estados Unidos no está comprometido con los derechos humanos. La familia de la periodista y presentadora afroamericana de Press TV ha dicho que ella comparecerá ante el jurado por tercera vez este miércoles. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Moshe Boforou. Moshe Boforou, gracias. De Irán, bajamos con una nota triste de un futbolista argentino que parece ser murió en un accidente aéreo. Y estas fueron sus últimas palabras enviadas vía WhatsApp a unos amigos en tierra desde el avión desaparecido. Escuchemos. Las posibilidades de encontrar con vida al futbolista argentino Emiliano Salas son cada vez más escasas. La avioneta en la que viajaba de Nantes, al oeste de Francia, a Inglaterra, sigue desaparecida. El diario deportivo Ole ha publicado un audio en el que Sala envió a sus amigos en el que se decía muy preocupado por el estado de la aeronave en la que viajaba. Un testimonio que hoy parece premonitorio. Atención, la calidad del sonido grabado dentro del avión no es muy buena. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardi, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Tenemos equipo. A ver qué pasa. Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Qué miedo que tengo, son las últimas palabras del mensaje de Sala. Esa noticia se sigue trabajando todavía, aún no ha aparecido el cuerpo del futbolista, pero acaban ustedes de escuchar el audio que nos envían desde Francia. Aquí en Nueva York el sueño se hace realidad. Albany aprueba el New York Dream Act, que fue el sueño eterno del fallecido senador José Peralta. Estudiantes indocumentados podrán acceder a ayudas financieras estatales para continuar estudios superiores gracias a la ley aprobada por la legislatura estatal. Han sido años de incertidumbre y temor para el joven dreamer Oliver Saldivia. En el 2015, mientras recibía su diploma de bachiller, el joven hispano no solo veía cómo tomaba fuerza la cruel campaña antiinmigrante del entonces candidato a la presidencia Donald Trump, sino que también vivía preocupado por el próximo paso, la universidad. Después de graduarme de la escuela secundaria, en 2015 me di cuenta de que la universidad, sin acceso a la ayuda financiera estatal, iba a ser una barrera, dijo Saldivia, quien debido a su estatus migratorio no calificaba para préstamos estudiantiles, trabajo, estudio o cualquier otra asistencia financiera. A través de becas y varios trabajos he podido asistir a la universidad sin saber si podré pagar el próximo semestre. Fue el sueño de José Peralta, lo luchó, era lo último que él pretendía ganar antes de que la muerte lo sorprendiera. En una sala llena de estudiantes, inmigrantes y en presencia de Evelyn Peralta, esposa del fallecido senador de Queens, José Peralta, la asambleísta Carmen de la Rosa, representante del Distrito 72, que incluye parte de Hamilton Heights, Harlem, Inwood y Washington Heights en Manhattan, resaltó la dedicación y el compromiso del ex senador con la comunidad inmigrante. Lástima que José muriera y no pudiera ver su obra. Cierro aquí, antes de despedirme con David, con un reportaje desde Cuba de la colega Katia Rousseau sobre el turismo cubano. Adelante, Cuba. La presencia de Cuba, una vez más, en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019, su 39ª edición será del 23 al 27 de enero en su habitual sede de Madrid, es muestra no solo de la voluntad del país de perfeccionar y ampliar su oferta turística, sino además del interés y respeto que hacia ella tienen empresarios del sector en todo el mundo.
En este espacio comercial, donde el año pasado la isla recibió el premio Excelencia como país más seguro para el turismo, participarán los presidentes y vicepresidentes comerciales de las principales cadenas hoteleras, agencias de viajes y los asociados Meliá Hoteles, Iberostar, Blue Diamond, Mutu, Rock Hoteles, Accor, NH, Barceló, Valentín y Kempinski, entre otros. También tomarán parte los grupos empresariales Viajes Cuba y Cubasol, así como Servicios Médicos Cubanos, Palco y Paradiso. Y se estrenará un nuevo diseño para la participación del destino en ferias internacionales con un stand de 184.5 metros cuadrados. Manuel Marrero Cruz, ministro del Turismo y quien presidirá la delegación cubana, además representará al país en la 22ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Iberoamérica y Empresarios del Turismo Español, previa a Fitur. España se mantiene como un mercado principal para el turismo cubano. En el 2018 alcanzó la cifra de 167.970 visitantes y se continuará trabajando para diversificar los productos que hoy se comercializan de cara a ese mercado, según ha informado el Ministerio del Turismo. La Feria Internacional de Turismo FIT Cuba, que se desarrollará del 6 al 11 de mayo próximo, precisamente tendrá como país invitado a España. Estará dedicada a la modalidad de eventos e incentivos y su sede será La Habana, en el marco del aniversario 500 de la fundación de esa ciudad. Durante este año, el sector tiene previsto un amplio plan de inversiones que recoge 610 proyectos desglosados. Se cuentan la terminación de nuevas habitaciones, 332 nuevos alojamientos, 51 espacios de recreación, 30 inmobiliarios asociados al turismo, 50 espacios destinados a la modalidad de naturaleza, 55 campismos, 22 puntos recreativos de la náutica y 70 entidades de apoyo al turismo. Es por esto que Cuba se mantiene como un destino turístico seguro, de interés y en expansión. Desde Cuba, para Econews, Katia Rousseau. Bien, Katia Rousseau. Qué bueno. Fabuloso reportaje. Felicitaciones, Katia. Aridio Castillo, que fue el último que mencionamos. Maestro, saludos. El Macho Pereira, buenos días, maestro. Entre cielo y tierra, nada queda oculto. La justicia tarde o temprano llegará a los corruptos políticos nuestros. Jay Bautista, me imagino cómo debe estar Danilo con esta situación de Venezuela. Porque es como la gatita de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. 10 de la mañana, 4 minutos. Final de la jornada del jueves 24 de enero. Buenos días, David. Buenos días a todos. Buenos días a toda América y en República Dominicana para los petromacorizanos. Nuestras felicitaciones por el triunfo de las estrellas orientales que tenían 5 años, que no alcanzaban su corona. Felicidades. Hasta mañana. Bien, hasta entonces. Dios con todos. Feliz resto del jueves. Si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Por un momento, cuando te enamoras, dicen que el viento deja de soplar por un segundo, cuando te enamoras. Si no quedamos callados, la vida siempre será la misma, lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma, no, 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 no. Te quiero a mi lado, el resto de mi vida. Por siempre prometo hacerte muy feliz. Contigo me quedo el resto de mi vida. Te pido la mano bajo el cielo de París. El cielo de París. Dicen que el mundo deja de girar por un momento.
cuando te enamoras. Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras. Si no quedamos callados, la vida siempre será la misma. Lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma. Lelo.